Bueno, estamos enfilando ya con el comienzo del año 2023, los últimos meses de una legislatura de 4 años. Y lo primero es que aquellos que vaticinaban que este gobierno de 4 fuerzas políticas duraría poco, pues se equivocaron. Ha sido un gobierno estable que llega al final del camino, va a ser el segundo gobierno en la historia de Canarias en 40 años que empieza y termina con las fuerzas políticas que lo conformaron, y eso es bueno, eso da estabilidad, eso da respuesta conjunta, separar diferencias, y como he dicho también, los ciudadanos serán los que tengan que valorar si finalmente, cuando acabe esta legislatura, entregamos unos números mejores que los que recogimos en el año 2019 en empleo, en lucha contra la pobreza, en contratos indefinidos, en inversión en sanidad, en educación, en los pilares del estado del bienestar, en dependencia, en derechos sociales. Creo que van a ser mejores los números que los que nosotros recogimos. En cualquier caso, quedan estos 6 meses y sí, serán 6 meses intensos, en lo que lo más importante es que al final la ciudadanía podrá votar. Y votar y defender la democracia es algo que tenemos que hacerlo todos los días, porque es un tremendo valor que nos costó décadas y sangre recuperar. Y que puede en cualquier momento quebrarse, como hemos visto con el ataque absolutamente reprobable, denunciable, que ha tenido el presidente electo de Brasil por parte de quienes eran seguidores de quien ha perdido unas elecciones. Y cuando unas elecciones se ganan, lo que hay que hacer es felicitar al que las ha ganado y aceptar la derrota al que ha tenido menos apoyo. Y colaborar desde la oposición para hacer crecer el lugar en el que te han elegido, tu ciudad, tu isla, tu comunidad, tu país. Y hacerlo teniendo claro que la democracia tenemos que protegerla, y lo que no puede ser es que algunos pretendan por la fuerza conseguir lo que no consiguieron con los votos en las urnas.